tiempo de mi vida se adueñó. Arpa amiga y compañera, tú que andas siempre conmigo, dime cómo hago yo para arrancarme esta pena. Esta que llevo por dentro, dentro de mi corazón, y que hace mucho tiempo de mi vida se adueñó. Es un guayabo loco y desesperado, poco a poco se ha frustrado por creer en este amor. Y ahora pago, para mí es la condena alimentar esta ilusión. Arpa mi amiga, no te vayas de mi lado, que tú eres mi consentida porque alivias mi dolor. Es un guayabo loco y desesperado, poco a poco se ha frustrado por creer en este amor. Y ahora pago, para mí es la condena alimentar esta ilusión. Arpa mi amiga, no te vayas de mi lado, que tú eres mi consentida porque alivias mi dolor. Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a Sentimiento Llanero. Una vez más, la música venezolana se hace presente en su pantalla, en la pantalla de TV Guayana, el canal de las mayorías. Esta semana, como siempre, vamos a llevarles el talento nacional a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. El grupo Son Llanero, que dirige el maestro Vicente Ampíe, es la agrupación de planta que acompaña a todos los artistas que vienen a este canal criollito. Ellos están elegantemente vestidos con esas camisas que elabora y confecciona nuestra amiga la señora Sobeida de Rengifo, allá en Valle de la Pascua. Un saludo, señora Sobeida. El grupo Son Llanero, elegantemente vestido con esas camisas, bueno, bellísimas que hace la señora Sobeida, quien quiero saludar una vez más desde este programa, el programa Bandera de la Música Venezolana en Guayana. Bueno, señoras y señores, nuestra invitada de esta semana es una guariqueña y de Sarasa. Viene de la tierra del poeta Ernesto Luis Rodríguez, aquel que escribió el tema Rosalinda. Pero ella está residenciada en la ciudad petrolera de Anaco, Josefina Alvarado. Josefina es cantautora, la compositora del tema Los viejos están de moda. Esos viejos están de modas, ¿no? Bueno, Josefina, bienvenida al programa. Gracias por estar acompañándonos esta semana aquí en Guayana. Buenas tardes a todos ustedes, a este equipo de producción, a usted, Tony Robert.
Y a toda esa gente maravillosa, amante de la música venezolana. Es verdad, vengo desde Anaco, soy nativa de Saraza, pero actualmente soy profesora y trabajo en la ciudad de Anaco. Y estoy siempre, bueno, proyectando la música venezolana, puesto que la llevo en la sangre y estoy componiendo, bueno, desde que tenía 15 años. Lo que pasa es que tú sabes que son como etapas que uno va superando, y no es asando dos conejos al mismo tiempo, pero sí los estoy asando, pero ninguno de los dos se me ha quemado, porque fíjate, estoy en vacaciones y estoy dándole con la música criolla. Usted es educador y por eso es el seudónimo de la magistral. No, ese no es, ese es el caso. A mí me colocaron ese nombre, el conjunto con que yo empecé allá en Saraza, Guárico, porque gané un festival cuando tenía 13 años, y entonces desde allí, bueno, me pusieron la magistral porque les pareció la magistral de la casa criolla. Y me quedé, sí, la magistral, exactamente. Josefina, ¿cuánto tiempo llevas en esto de la música, en esto de cantar al pie de un arpa, Veguera? Tengo aproximadamente 5 años, arranqué desde muy joven, pero bueno, me dediqué a los estudios y luego he retomado otra vez la carrera artística, porque como dije anteriormente, son mis sueños y me gusta la música venezolana. Y estaré, bueno, hasta que Dios me lo permita. Como buena llanera, como buena saraceña. Exactamente. ¿Qué nos puedes comentar de esa Saraza cuando tú naciste? Me imagino que Saraza es un pueblo bonito, apacible, de gente maravillosa, a orillas del río Unare, donde de verdad que provoca componer y provoca cantarle al llano, ¿verdad? Saraza está convertida, sin lugar a duda, en la Atenas del Guárico. Bueno, Saraza, bueno, fíjate, ¿cómo te lo describo? Pueblo llanero, de mujeres bellas, hombres vernáculos, caballo, ganado, llano, bueno, sabana, ¿qué más te describo? Es lindo, es bello mi pueblo y para componer es grandioso porque los versos te llegan así, puesto que los estás viendo, están delante de ti. Sí, señor. Bueno, es cuna de Reinaldo Barba, pues Reinaldo nació ahí en los Guatacaros. Santa María de Pire, cerquita, un municipio, claro. Y cuna de Rumi Olivo. Exactamente, también. Del colega paisana, José Luis Moreiro. Del colega José Luis Moreiro. Es del poeta Ernesto Luis Rodríguez, el autor de Rosalinda, de Rosario, de Valencia. Bueno, Saraza, la hermosa Saraza, tiene hoy con nosotros, amigas y amigos, para que ustedes disfruten de sus canciones, de sus interpretaciones, a esta mujer que dice que los viejos están de moda. Amigos, vamos a hacer una pausa, ya venimos para continuar con Sentimiento Llanero. Cuando me pide un besito, se los doy por la mañana, a veces muy tempranito. Las veces que me lo pida, se los doy en la cocina, en la sala o el recibo. Yo no le digo que no, cuando quiere estar conmigo, disfrutamos el amor. Si los dos nos comprendemos, ¿cómo puede haber traición? Derecho. Si para amar no hay edad, tampoco precio, solo las ganas
le doy motivos. Nunca peleamos, mucho menos discutimos. Tampoco dejo que en la calle busque otra, porque en la casa lo que quiera él le sobra. Besitos en la noche, besos en la mañana, y cuando siente frío se los doy de madrugada. Besitos en la noche, besos en la mañana, y cuando siente frío se los doy de madrugada. Sin amor en este mundo, ¿cómo vamos a vivir? Si es la base de la vida y a todos hace feliz, viviendo siempre contentos, para todos sonreír. Por eso que a mi negro yo no le pongo a pretexto, lo tengo siempre a mi lado y cuando quiera le doy besos. Bueno, ese es Josefina Alvarado. ¿Ah? Josefina canta sabroso y canta de todo y compone de todo, guayabos, golpecitos. Este golpecito bien sabroso, Josefina. ¿En qué producción usted ha incluido esto? Esa es mi segunda producción. Tienes dos trabajos, ¿verdad? Sí, dos trabajos discográficos. Ahora, Josefina, ¿qué despierta en ti la composición? Las vivencias, primeramente las mías, en la de las otras personas, mis amigas, en muchas cosas que uno ve que suceden en los hogares, en la vida en sí. Entonces ahí parte mi inspiración. La inspiración, parte de la vivencia, lo que te cuentan tus amigas, tus amigos. Y le escribe, por ejemplo, ese tema de los viejos están de moda, los viejos están de moda. Reinaldo sacó, los viejos están mandando. Dicen que billete mata galán, ¿no? Pero un galán con billete no lo mata nadie. Bueno, déjame decirle que la primera que le compuso a los viejos fue Josefina Alvarado, o sea, mi persona. Nunca antes se había escuchado una canción dedicada a los viejos, ¿no? De allí, bueno, han venido tantas versiones para los viejos. Lo que a mí no me gustaría es que me los maltraten, que hablen mal de ellos, porque te diré que llegar al viejo es un gran privilegio y estar orgulloso de que uno cada día vaya cumpliendo más edad. Yo no sé por qué hay personas que se aterrorizan cuando dicen que están cumpliendo edad. No, si eso es lo más rico del mundo. Bueno, yo acabo de cumplir 50 años. Medio y no los aparenta, fíjate tú. Muchachito aquí, ¿verdad? Bueno, es que los viejos tienen la esencia. Un galán de billete. La experiencia y eso de billete, como yo te dije anteriormente, eso conmigo no va. Mira, tú vives con un señor, un mayor, de repente te trata bien y te da todo lo necesario. Con eso es importante. Que haya bastante amor y lo necesario. Así es. Bueno, señoras y señores, ya saben que ustedes pueden expresarse a través de nuestro correo sentimientoyanero@tvguayana.com o comunícate al 0414-897-2826. 0414-897-2826. Estamos presentándoles a través del canal de las mayorías TV Guayana a Josefina Alvarado. Ella dice que, bueno, que los viejos están de moda, con reales o sin reales, pero están de moda. Y hay que tratarlos bien, por supuesto, porque son nuestros fieles representantes de la vida, ¿no? La vida es hermosa. Bueno, amigos, vamos entonces a continuar saludando a toda la gente de Ciudad Bolívar. Quiero saludar a un viejo que está por ahí siempre en sintonía del programa, el viejo Luis Villanera en Ciudad Bolívar. Saludo para ti, hermano, para todos esos colegas, amigos de la radio en Ciudad Bolívar, la gente aquí en Guayana, también un saludo muy cordial. Vamos a continuar, Josefina, ¿qué nos tienes ahora? Vamos con, a continuación, un tema que le saqué a toda esa gente hermosa, especialmente de Ciudad Guayana, a todos los amantes de la música venezolana y a esas personas que de una u otra forma en sus canciones debemos llevar un mensaje. Y esa es mi canción, un mensaje para todos ustedes. Bueno, señoras y señores, con ustedes Josefina Alvarado, maestro Ampíe, suélteme el joropo. Morir.
garzas volando y pajaritos cantando, como brillan las luceras y la luna iluminando los más oscuros senderos, y con ella caminamos desde su generación. A Dios nos encomendamos con esta gran voluntad que por dentro la llevamos, y tener esa humildad, y a ella nos enfrentamos para darle un pan al mendigo cuando nos tienda la mano, y querer a nuestros niños como fieles soberanos. Y si andamos por los caminos, ayudemos al anciano, y hallaremos un amigo cuando más lo necesitamos. Como vienen tiempos nuevos, a Dios nos humillamos. Te burlaste de mi amor y a mi noble corazón le hiciste creer que soy tu gran ilusión. Me pintaste pajaritos, cambié muchos castillitos, y yo por enamorada vi que todo era bonito. Te burlaste de mi amor y a mi noble corazón le hiciste creer que soy tu gran ilusión. Me pintaste pajaritos, también muchos castillitos, y yo por enamorada vi que todo era bonito. Caí en tus brazos y entre caricias y besos vi que yo no me merezco que porque tengas dinero a mi amor le pongas presión. Te equivocaste, tengo mi alma pura y buena, y que de esa manera no me vas a conquistar. Si en esta vida el dinero no lo es todo, tampoco de ese modo hallamos la felicidad. Te compadezco, no sabes qué bueno es la pureza de un beso cuando se sabe querer, porque tú andas por el mundo pregonando tus mentiras solo para conseguir un amor en cada esquina. Te compadezco, no sabes qué bueno es la pureza de un beso cuando se sabe querer, porque tú andas por el mundo pregonando tus mentiras solo para conseguir un amor en cada esquina. Cuando me miras pasar, palpita tu corazón, y en el fondo sé que quieres que yo te vuelva a besar. Será tu remordimiento el que te ha hecho pensar que entre todos los amores hay uno muy especial. Cuando me miras pasar, palpita tu corazón, y en el fondo sé que quieres que yo te vuelva a besar. Será tu remordimiento el que te ha hecho pensar que entre todos los amores hay uno muy especial. Ese que sientes, el que te hace soñar, te hace ver las estrellas, por ser tan puro de pasión te hace vibrar. Pero tú sabes que nunca vas a cambiar, por tus propias consecuencias algún día sufrirás. Sigue ese rumbo sin sentir amor profundo, porque lo que tú más quieres es con el amor jugar. Te compadezco, no sabes qué bueno es la pureza de un beso cuando se sabe querer, porque tú andas por el mundo pregonando tus mentiras solo para conseguir un amor en cada esquina.
bueno es la pureza de un beso cuando se sabe querer. Porque tú andas por el mundo pregonando tus mentiras solo para conseguir un amor en cada esquina. Esa es Josefina Alvarado, nuestra invitada de esta semana, señoras y señores, en TV Guayana. Josefina, bueno, qué sabroso ese tema, ¿no? Bueno, Josefina, de verdad que vamos a seguir conversando con nuestros televidentes acerca de toda esa trayectoria que ha marcado tu carrera profesional, dos trabajos. Pero sabemos, Josefina, que nosotros que estamos en este medio, que viajamos todos los días, que vamos a diferentes escenarios, siempre nos queda una anécdota, buena o mala, pero nos queda. Quisiera que nos comentaras algo. Bueno, te voy a contar una que es muy peculiar para mí. Eso fue en las fiestas patronales de Barquisimeto. La considero una anécdota muy importante porque cuando me llaman a cantar, cuando me voy a subir a la tarima, bueno, di traspiés y di dos vueltas. ¿Dos nada más? Dos vueltas, mira, fue grandioso porque llevaba un sombrero blanco, por cierto, y el sombrero se me llenó hasta de agua, fíjate tú. Y entonces, bueno, yo con aquella pena y esa gente suena riéndose todo el mundo, y bueno, y la pena para mí, pero yo no, sí, me paré porque lo importante es pararse. Y me fui y canté tranquila como que si no había pasado nada. Bueno, hiciste dos shows. ¿No? Dos shows. Entonces a la gente le gustó mucho porque, bueno, tuve que tapar la falla. ¿Y cómo se hace? Uno se cae. Es pero cosa se levanta, de... Pero se levanta, ¿verdad? Sí, porque claro. Sabes que nosotros los llaneros somos así como apurados, como andamos como azarados. Mire, hablando de llanero, el grupo que nos está acompañando, este es el grupo Son Llanero, ¿verdad? Está integrado por... Hola, muchachos. Christopher. Christopher está en Las Maracas. Es paisano tuyo, Christopher. Él es de Sarasa. Ya me di cuenta. Sí, sí, y en el 4 está Edward Pantés. En el arpa, el maestro Vicente Ampíes. Y en el bajo, Joher Rodríguez. Es la agrupación de planta que acompaña a todos los artistas que vienen acá a TV Guayana. Buenos muchachos, llaneros. Muchachos tienen cara de llanero y cara de burrero también. Sobre todo, sobre el suelo paisano tuyo, este maraquero. Desde que llegué le vi cara a él de burrero. Más o menos así. No de zorro, ¿verdad? Porque allá en Sarasa hay mucho zorro. Me dijeron que creció en la sabana de Sarasa. Yo creo, se le nota. Nosotros los llaneros siempre nos caracterizamos por eso, ¿viste? Porque bueno, somos así tan criollitos. Criollitos, como la misma sabana. Amigas y amigos, Sentimiento Llanero a través de TV Guayana, presentándote este programa que llega a todos los hogares cada fin de semana. Ya saben que pueden expresarse a través de nuestro correo sentimientollanero@tvguayana.com o comuníquense al 0414-897-2826. Aquí estamos para difundir nuestra música venezolana, para presentar el talento de nuestro país. Todos esos artistas que quieran venir, ya saben, pueden enviar su trabajo a nuestro departamento de producción y entonces con gusto le vamos a dar ese espacio para que canten, para que nos cuenten sus anécdotas, para que nos digan todo lo que sienten por Venezuela con su música. Así como lo está haciendo Josefina Alvarado, la cantautora, intérprete y compositora de Los Viejos Están de Moda. Amigos, vamos a hacer la pausa, pero ya venimos. De regreso con ustedes, señoras y señores, en Sentimiento Llanero a través de TV Guayana, el canal de las mayorías. Y nuestra invitada esta semana, Josefina Alvarado, la magistral de Sarasa. Josefina, ¿qué piensas en este momento del boom de la música criolla? Lo criollo está de moda. Surgen cada día nuevos intérpretes, una gran calidad de compositores, músicos, cantantes. ¿Qué piensas de este movimiento artístico criollo, en este caso de la música llanera que se vive en Venezuela? Bueno, es increíble los innumerables talentos que están saliendo ahora, ¿verdad? Yo diría que esa es la nueva revelación. Muchachas y muchachos que cantan buenísimo y además componen desde ya, desde muy pequeños componen. Y bueno, yo les digo que sigan adelante porque me da la música criolla ahora sí tiene ese estímulo, esa motivación para seguir adelante y que nosotros tenemos las puertas abiertas en todas las emisoras, en todos los programas criollos, en todos los eventos. A nosotros los venezolanos, los cantantes de música venezolana nunca se nos han cerrado las puertas y ahora más que nunca, y valga la redundancia, vamos a seguir adelante y la música tendrá más fronteras y fronteras hasta llegar a lo que nosotros queremos, que la música venezolana
siga siendo siempre lo primero aquí en Venezuela. Ahora, Josefina, tú en tu faceta como compositora, ¿quiénes de las figuras actuales reclaman tus canciones? Que quieren, bueno, Josefina, dame una letra, quiero grabar una de tus canciones. ¿Podríamos hablar de esos talentos, de esas figuras consagradas que te llaman y que reclaman una letra para sus próximas producciones? Bueno, voy a ser muy sincera. No me han llamado, pero sí me las han grabado, ¿me entiendes? No, o sea, no me han participado, pero... ¿Y cómo es eso que graban un tema sin participar el compositor? Bueno, porque se llevan la cuenta de no, que yo les doy los derechos de autor en el disco, pero no le participan al compositor. Pienso yo que está muy mal hecho, tienen que por lo menos notificarle a uno, mira, voy a grabar tu tema. De uno no se va a negar a que se lo graben, ¿verdad? Pero sí que te reconozcan tus derechos, y es más, también que se reconozcan los derechos, no solamente en el CD, sino cuando vayan a cantar en cualquier evento, en cualquier emisora, se diga de quién es ese tema, porque se ha escuchado, a mí me han grabado mis temas, y en muchas entrevistas no me nombran. ¿Por ejemplo? Ejemplo, Los Viejos Están de Moda, ya me lo han grabado 5 personas, de las cuales conozco a 3, y de las cuales una me la plagió, o sea, un plagio, porque en verdad me le cambió, me le modificó la letra, la música, y sin participarme, que si lo ha hecho con anterioridad, yo no me opongo, ¿verdad? Si es para bien, no me opongo. Ahora una cosa, Josefina, y ante este caso, ¿qué hace la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, SACVEN? ¿Cuál es la posición de SACVEN en este caso tuyo? Bueno, SACVEN en verdad ha luchado y respalda mucho al compositor. De hecho, en mi caso sí, se tramitó a una posible demanda. Lo que pasa es que se está llegando a un acuerdo con las personas que me grabaron el tema y SACVEN está trabajando sobre eso, pero sí, SACVEN es una empresa, ¿verdad?, que apoya y respalda a los compositores de Venezuela. Bueno, nosotros estamos respaldando también al artista nacional cada fin de semana en Sentimiento Llanero a través de TV Guayana, este programa que llegó para quedarse, para llevarles a ustedes toda la emoción y el sabor de nuestra música venezolana en todas sus manifestaciones, con especial énfasis hacia la música llanera, que es la más grabada, la más difundida, pero aquí tienen abiertas las puertas los cantantes de música venezolana de cualquier género. Bueno, entonces, amigas y amigos, ya saben que pueden expresarse a través de sentimientollanero@tvguayana.com o comuníquese al 0414-897-2826. Vamos a hacer los viejos. Ah, ok. Los viejos están de moda. ¿Ah? Y nunca pasarán de moda. Así es. Los viejos están de moda. Vamos a disfrutarlo con Josefina Alvarado. Maestro, cuando quiera, súmele cuerda al arpa.
Los viejos están de moda y ellos no los para nada, porque arrasan con solteras, también conquistan casadas y tratan a su mujer como taza de porcelana. Y tienen sabiduría que transmiten con el alma. El que yo tenía no me dio la talla, aunque era más joven no lo superaba. Me dio la experiencia que a mí me faltaba. Mi viejo es atento, mi buena morada. Me hace cafecito todas las mañanas, con él gozo mucho en noches plateadas. Si usted es infeliz y vive amargada, búsquese a un viejo y su vida cambia. Que el mío es como un roble, me tumba la empalizada. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, mi viejo vas a gozar. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, mi viejo vas a gozar. Señoras y señores, esa es Josefina Alvarado, la cantautora de Sarasa, tierra bonita, tierra maravillosa. Josefina, cantautora. Josefina, te veo que escribes muy bien los dos géneros, el pasaje y el joropo. ¿Por cuál sientes más inclinación? ¿Por el pasaje, el guayabo, el joropo? Por las dos cosas. Por las dos cosas. ¿Te has enguayabado? Porque tú me decías que son vivencias. Sí, claro, no es así que tú tampoco te has enguayabado. A veces. A veces, tenés cara de que has tenido más de un guayabo. Bueno, un guayabo de mes y pico nada más. Ah, ok. No, para mí los guayabos deberían de ser una semana. ¿Una semana? El primer día llorando, porque déjame decirte que uno llora porque siente, ¿verdad? Pero el segundo día es de partecelo y si no lo ves mejor. ¿Para qué? Pero viene lo mejor. Un clavo saca otro clavo. Es así correcto. Es. Josefina Alvarado. Bueno, Josefina, hoy vas a estrenarnos aquí ya despidiendo el programa. Un tema que viene para tu tercera producción discográfica, dedicado a todos aquellos que les rinde la muela.
A los gorditos. Que no me canso por la boca. Dice, aquellos que dicen que es preferible darle que comer y no vestirlo, ¿no? Uh-huh. En mi caso es al revés. Porque es preferible que a mí me den comida y no que me vistan, pues, porque imagínate, pues. ¿Ah? No, pero tú mejor te quedas así, tú estás bien así. Claro. Oíste, después de así, bueno, come bastante. Bueno, no. ¿Cuántas no, veces al día? No, yo estoy rebajando los dientes. Tú tienes que darle comer de noche. No, de noche y de día a toda hora. Bueno, Josefina, encantado de tenerte aquí con el grupo Son Llanero, estos muchachos, ya te decía, bueno, paisanos, esta agrupación de planta que acompaña a los artistas que vienen aquí a TV Guayana a cantar, a contarnos sus anécdotas, a presentar sus trabajos. Ahí están los muchachos, Christopher, Edward, Vicent y Joher. Y déjame decirte una cosa, los escuché cantar y verdad que cantan muy, muy bonito, ¿eh? Los muchachos, los felicito. Y este, mira, este tiene unos cachos, que los cachos en el pelo. Nacieron con él los cachos. Ah, también. Nacieron con él. Burrero y... Exactamente. Y dueño del banque coleo. Por no decirlo... Oye, pero disculpe, no sé que te estoy echando broma. No, no, no le estamos echando broma. Este. Ah, nada en serio. Bueno, Josefina, estamos agradecidos que hayas venido al programa. Finalmente quiero que le des un mensaje a todos nuestros televidentes, a la gente que ve TV Guayana, a la gente que está comenzando dentro de la música venezolana. Usted ya como una experimentada compositora, una mujer de una larga trocha dentro de la canta criolla. Dele un mensajito rapidito a todos esos muchachos que están comenzando dentro de esta difícil carrera, pero muy bonita, que es la canta criolla. Bueno, yo les aconsejo, muchachos, sigan adelante, pero no dejen sus estudios. Uno puede cantar, componer sin dejar sus estudios. Hay que llevar esas dos facetas, porque acuérdense que la música es la suerte y uno tiene que trabajar muy duro para llegar en alto, ¿sabes? Si uno se lo propone, todo lo que uno se proponga en esta vida, uno lo logra, siempre y cuando tenga interés y mucha fe en uno y en Dios sobre todas las cosas. Josefina, me llega un correo al asentimientoyanero@tvguayana.com, me pregunta dónde se pueden adquirir tus discos, cuál es tu número para contrataciones. Los números son, bueno, 0424-8011-358 y el otro es 0416-317-9070. Muy cariñoso y amablemente, allá en Anaco, en la Escuela Mercedes de Pérez Freite, que es donde yo laboro actualmente. Soy maestra de cuarto grado, soy profesora de tercer año y también trabajo con la universidad. O sea que los tigres están full. Sí, no, no te digo porque tigrero, usted, tigrero, ¿no? Esos conejos míos están gordísimos porque ninguno de los dos se me han quemado. Bueno, señoras y señores, fue un gran placer haberles tenido aquí en El Sentimiento Llanero a Josefina Alvarado, la intérprete de Los Viejos Están de Moda. Los viejos están, bueno, siempre estarán de moda los viejos. Josefina, gracias. Nos vamos a despedir entonces con ese tema que tú le cantas a esos que le rinde la muela. Mis amigos, yo me despido. Hasta la próxima semana. Que vamos a despedir, ¿no? A despedir. Claro, yo les puedo dar un abrazo a los muchachos. Cómo no, ya se lo va, pero vamos a cantar primero. Ok. Vamos a cantar el tema para... Los gorditos, ahora ahí, le canto a los gordos. Ahí la tienen. Ok. Ahí la tienen, disfrútenla. Aunque ustedes no lo crean, los gordos sí tienen gracia y un corazón bien grande para amar a las muchachas, también para conquistarlas. Con su presencia le basta, porque tienen tanto amor para darlo en abundancia. Además son convencientes y hablan con elegancia. Ellos son muy caballeros y no andan con arrogancia. Los gordos son bailadores y alegres en las parrandas. Yo soy feliz con mi gordo, a mí me gusta su panza. Por la boca no descansa, y para darme su amor, mi gordo nunca se cansa, porque con él tengo todo, mi nada me hace falta. Yo adoro a los gordos, con bastante grasa, su talla gigante es lo que me mata. Me gustan los gordos, también su fragancia, y son corpulentos, que hacen gimnasia. Me gusta bastante, 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 me siento feliz, lo bien que me trata, y estoy con su amor. Guasasa, bastante guasasa, para desglosarme cuando él me abraza. Aprecio a mi gordo, lo tengo en mi casa, y es que él me valora como una esmeralda. Me da lo que quiero, sin ver lo que gasta, y le doy su plato.
invita a las fiestas, ellos siempre se destacan. Porque son tan divertidos, alegres, de buena estampa. Y en cuestiones del amor, son a muchos que desplazan. Mi gordo me conquistó, con flores y serenatas. También con muchos paseos y bellas noches de plata. Me gusta verlos comer y gozar comiendo grasa. Cachapa el cochino frito y pollos asado en brasa. Les gustan las ensaladas y arepas con guasacaca. Aquí yo voy a nombrar a gordo de mi confianza. Mi tía y doña Carlota, los invito a pasar hasta. Y traigan al gordo Palma, pa' que forme la pachanga. Para que vean que en mi llano hay carne de buena casta. Y a don Gustavo Tomasi, pa' que forme la pachanga. Y gozaremos la rumba donde reina la guasaza. Que ahí van los gordos de todas las razas. Negritos y blancos, con bastante grasa. También para las gordas, no se pongan flacas. Porque hay muchos hombres que buscan guasaza. Me gusta, me agrada, mi corazón salta. Mi gordo es atento, qué cosa tan grata. Y es muy cariñoso, casta, ría y canta. No cambia mi gordo, ni por oro y plata. Ni por una finca, con 5000 vacas. Ni un apartamento en la ciudad de Caracas. Yo quiero guasaza, bastante guasaza. Para sujetarme, cuando él me abraza. Guasaza pa' allá, guasaza pa' acá. Me gusta, me encanta toda su guasaza. Para sujetarme cuando él me abraza. Que viva los gordos y toda su guasaza. Tiene gracia y un corazón bien grande para amar a la